Es con el Cáceres. Bueno, primero hemos tenido, intentado tener las sesiones de mayor calidad posible. Tengo que deciros que hemos no recuperado del todo a Andy Mazurzak, pero sí ha participado un tanto por ciento en un par de entrenamientos, con lo cual si tiene él personalmente buenas sensaciones y el dolor le permite, pues podría estar presente en Orense, vamos a ver. Y nada, pues primero intentando minimizar el daño anímico que nos pudo hacer el partido de Palencia. Yo creo que nos vino bien el hecho de que luego nos reunimos y tuvimos la cena de equipo y nos quitamos un poco el peso, la tristeza que teníamos por haber perdido un partido que lo teníamos tan controlado, pero bueno. Hemos entrenado bien, estamos en una buena dinámica de trabajo. Eso es lo que nos da tranquilidad y espero que el fruto llegue cuanto antes. Y respecto al partido de Orense, pues como veis, Orense es una muy buena plantilla. Un equipo que creo que juega con mucha personalidad, con muchas referencias ofensivas individuales y colectivas, y que es una cancha muy complicada de ganar. Vienen de jugar un excelente partido contra Bilbao, aunque al final pierden, pero bueno, es un equipo muy muy competitivo que será complicado. Tenemos que seguir en nuestra línea y vamos con la ilusión de poder seguir compitiendo como lo hemos hecho hasta ahora. Ya que has hablado de Andy, lo de Nico, ¿cómo está? Bueno, va un poquito más lento. Él tiene ganas como de participar, pero todavía tiene dolor en la fascia plantar y va a viajar, pero también un poco por tener sensaciones más de equipo que otra cosa, y quizás le queden algunos días más de recuperación. Y Andy, sin estar al 100%, ni muchísimo menos, pero ya ha podido participar en dos entrenamientos sin tener que abandonarlos y está, bueno, intentando coger el ritmo del equipo. Está descartado, Nico está descartado. Aunque va al viaje. Nico viaja, sí, pero es más una cuestión de equipo, de sentir sensaciones con el grupo que para poder participar, porque no puede entrenar, no ha podido entrenar todavía con regularidad. No, bueno, ahora nosotros lo que necesitamos es conseguir dos o tres semanas en las que estemos todos, de seguir creciendo y de sumar, porque lamentablemente, aunque hagamos un buen trabajo, si no sumamos, pues no te vale. Pero está claro que el camino es el que llevamos. Veo a la gente con la suficiente ilusión para competir cada día y en cada entrenamiento, y eso es lo más importante para mí. Luego ya las victorias seguro que llegarán. Lo que pasa es que cuando tienes se te escapan dos prórrogas y un partido tan controlado como el otro día, pues evidentemente tiene cierto peso anímico negativo, pero es lo que hemos intentado durante los tres entrenamientos que hemos tenido quitarlo. Si algo queda claro en todo esto, es que Cáceres quiere baloncesto. Vestir negros, unidos son.